a lo que le digo, por favor, solucione de nuestro... No está preocupando ni de profesores, está preocupando a la institución. ¿Ustedes no quieren a la profesora Hilda? El primero de marzo convoca a reunión para informar cómo está la situación de nuestro colegio. Los padres no quieren a la profesora Hilda porque ha hecho mala gestión años atrás. Pero sin embargo, señores, la profesora hace y deshace en nuestro centro educativo. ¿Qué tipo de mala gestión? No dejó trabajar a los profesores, se metía con los padres y una de las novedades. Pero yo le digo, se habla con papeles, porque no podemos decir, dice, y los padres no la quieren, no la quieren. ¿Pero hay documentos que demuestren esto? Acá, ¿la gestión anterior? No, no hay documentos. Pero no, los padres no la quieren. No la quieren. Por eso los padres el día lunes tomaron el centro educativo. Y el día miércoles igualito. He tenido que apaciguar porque los padres los acaban de los pelos. El acta de profesores donde la profesora acepta la subdirección, no la dirección. Nadie la quiere como directora. ¿Pero por qué no la quieren como directora? Ya ella ha sido directora antes, ya. Ya ha sido directora y ya se sabe cómo ha trabajado también. Ya. ¿Pero qué cuestionamientos tienen ustedes? Ya hay denuncias, hay todo, pero ya no existe. Ahora nosotros lo único que queremos, es que se respeten las actas que ya han habido. Si hay acta de profesores, que se respete. Si hay acta de padres de familia, porque ha habido una reunión, que se respete el acta de los padres de familia. Que no se sobrepase sobre lo que los padres de familia, nosotros estamos pidiendo algo, entonces tampoco no es justo que se nos deje hablar desde un lado. ¿Por qué no se cambia ese director? Porque ese director siempre se ha agarrado la plata, siempre, y nada está cambiando. Por eso la gente ya no quiere creer a él, ya no cree en nadie ya. Todo dice que no, todo se cambia ahora. Nosotros queremos que se cambie en ese colegio, porque toda la vida no va a estar así. Pero usted no ha comenzado con ella. No, nosotros no hemos comenzado con ella. La coca que se quede, nosotros queremos la coca que se quede, pero ella no, la Hilda no queremos. Ustedes estamos de acuerdo que no, hemos dicho, si no, vamos a agarrar los pelos, lo vamos a sacar. Eso es lo que hemos dicho. Estamos de acuerdo, los padres, ¿sí o no? Sin asistencia y su llegada tarde al centro educativo perjudicando a los alumnos, nosotros queremos que se entregue el cargo y que se respeten las actas que ella firmó en las reuniones de profesores y de padres de familia, pues donde ella aceptó el cargo de su dirección y la señora Coca iba a ser la directora, pues, ¿no? Y por eso ahorita está en problema porque no se puede, ¿cómo se llama? No se puede dar el dinero del que manda el gobierno para la implementación del colegio. Estas son declaraciones de algunas madres de familia, están ingresando en este momento al colegio 2392, donde se realiza una ceremonia de apertura del año escolar correspondiente a este año. Pero creo que la cosa ahorita como se está dando no está bien. Creo que los niños merecen respeto. Y que por ahí, no es la manera de llamar, por favor, no es la manera de llamar. No, un momentito. Yo solamente voy a decir que respeto o hablo respeto. Yo estoy cumpliendo mi función y voy a repetir. Respeto o hablo respeto. Los niños merecen respeto. ¿Ya? Hay que ser oportuno para hacer su reclamo. Bien, vamos. Ya. Ustedes no griten, no griten. Yo no estoy, no, por favor, no, señora, está bien, pero es que ustedes lo hacen incurriendo a padres familia. No. Ya, por favor, pero... los alumnos, primeramente les cuesta. Ya, los alumnos se informan de nuevo. Adelantado, ingreso a los alumnos. Pasen a su sala. Los alumnos pasen en forma de lado a su sala. ¿Qué tiene que decir frente a los cuestionamientos que hay de su cargo? ¿Qué tiene que decir frente a los cuestionamientos que hay de su cargo? Es simplemente
que simplemente como son los problemas de ciertos ajustes de profesores. Que hay 4 o 5 profesores que han originado caos, lamentablemente. El dinero mal empleado el año pasado, de, como yo estoy recién y todo, está recayendo en mi persona. Pues es la situación que está pasando. Entonces, lamentablemente, yo más no puedo hablar. Profesora, pero ¿por qué están en el aula sucia? Están reclamándolo. A los profesores que tenemos personas respectivas el día jueves. El día viernes, sábado y domingo hemos hecho faenas con profesores, pero verdaderamente no han sido responsables y han limpiado salas. Los otros profesores que no lo han hecho no lo han querido hacer. ¿Cuáles han sido sus problemas? No sé. Pero toda la vida ha sido así. Solamente que el año pasado vino el ministerio. Fue el año pasado y que se fijó. Pero siempre, toda la vida, el profesor ha preparado sus salas. Profesora, pero también el cuestionamiento dice que usted ha sido antes directora del colegio, ¿sí?, y ha hecho malos manejos. ¿Qué malos manejos? Porque para hablar hay que tener pruebas. Pero ellos no tienen ninguna prueba. ¿Qué prueba pueden tener para hablar? En primer lugar, lo que dice el trabajo es que el hijo nada más trabaja con los maestros, trabajamos en conjunto. Eso es lo que yo pido. Producción con los niños, nada más. Si algo dice que cometimos, tiene que demostrarlo. No se puede hablar así, nada más, porque se les acaba. Yo creo que aquí tiene que haber fundamento. Lamentablemente, el padre y la familia siempre es un elemento que se interesa. O sea, el problema. No, entonces, es una pena, pero así es. Lejos, porque no estamos para tener problemas, sino para dar soluciones. ¿Cómo ha llegado usted al cargo de director? Bueno, yo he llegado por derecho que me asiste. En toda la encargatura de la ley 294, ¿no?, el profesor encargado tiene que ser profesor de más nivel, más imposición del colegio. Por eso no me ha llegado. Y si eso ha sido motivo para que unos profesores, ¿no?, se moleste, que se les problema en lo de ellos. Pero yo creo que tenemos que estar ilustrados con la ley de profesorado, porque nosotros como maestros estamos con la ley de profesorado 24.029 y como 17.25.212, que es la ley que nos respalda hasta ahorita. Y que eso no es de la ley de carrera pública, no es la que se ha aprobado, de ninguna manera, es de la ley, la 24.029. Nada más. ¿Y por qué les ha apagado el micrófono cuando ya se estaban hablando? En primer lugar, porque no hay permiso por el padre de familia. Tenemos que velar por la integridad de los niños. Los padres de familia no pueden iracundamente tomar medidas, primeramente porque ellos tienen que saber que acá primero están los niños. Los niños tenemos que protegerlos. Lamentablemente, acá hay intereses creados, ¿no? Padres malcriados que verdaderamente han asumido. Eso no debe de ser. Yo creo que eso se tiene que reconsiderar. Nada más, señorita, no hay problema.